¿no? Ya se habla también de un pachecómetro o un marihuanómetro, algo así quieren implementar. Pero no es 28 de... No, en serio. Y vas a ver, porque es una nota muy interesante que tiene... Me llama mucho la atención porque justamente la muerte o el índice de muerte en accidentes viales siempre está relacionado con elementos que tienen que ver más allá únicamente del alcohol. Claro. No solamente es el alcohol, sino en algunas ocasiones van intoxicados a través de estupefacientes, marihuana, cocaína, etcétera. Entonces, lo que el gobierno del Distrito Federal quiere hacer ahora es poner o incorporar dentro de estos alcoholímetros un sistema que permita detectar si vienes intoxicado con anfetaminas, con marihuana o con cocaína. Ahora, yo pensé que era un poco más complicado el tema de poder tener estos test o poder tener estos resultados, porque a lo mejor tendrías que hacer una prueba de sangre o a lo mejor tendrías que ir a un laboratorio un poco más sofisticado, pero no. Justamente estaba yo escuchando en voz de uno de los asambleístas que va a presentar precisamente esta iniciativa al Congreso o directamente más bien a la Cámara de diputados de manera local aquí en el Distrito Federal, a la Asamblea de Representantes, es un esquema en el cual a través de una esponja, a través de la saliva, te colocan una esponja en la boca y en 30 segundos ¿sí? es lo que toma este proceso para que puedas impregnar de tu saliva esta pequeña esponja. Esta pequeña esponja se va a un elemento que puede de alguna manera parametrizar o medir los niveles que tienes de este tipo de estupefacientes, y en menos de un minuto puedes tener ya justamente los resultados directamente. Entonces, interesante porque ahora además de poder hacerte una prueba de alcoholemia, también te van a poder hacer una prueba sobre este tipo de narcos o fármacos que puedes venir incorporando, y que en muchas ocasiones, y me llamaba la atención algo que decían, cosas que a lo mejor son triviales, decían, bueno, el cuate venía cayéndose, pero la prueba de alcoholemia no salía tan mal o simplemente la pasaba. Lo que pasa es que venía combinada con una serie de elementos que no se medían en la prueba de alcoholemia. Entonces ahora con esto, bueno, te van a hacer la prueba de alcoholemia y dicen, no, este cuate se me hace que trae truco y entonces te van a poder hacer la otra prueba. Es justamente algo que apenas se va a empezar a manejar o se va a empezar a medir cuáles serían las formas en las cuales ellos o la gente de estos retenes tomaría la decisión de hacerte una u otra prueba. Esta prueba cuesta más o menos alrededor de entre 20 y 30 pesos hacerla. Entre equipo, la boquilla que te ponen para que puedas impregnar de saliva, etcétera, 20 pesos. Pero obviamente la reducción que habría en un tema de salvar la vida sería impresionante. Interesante el tema, Poncho, sobre todo porque lo más importante en este caso es ver todo lo que provoca este tipo de accidentes, las pérdidas no solo materiales, sino las incapacidades que generan, y cualquier acción que esté enfocada en términos de salvar vidas o de evitar accidentes creo que es bienvenida no solo por nosotros, sino por la ciudadanía. Y ojalá esto se pueda implementar no nada más en el Distrito Federal, sino se puede implementar en algunos otros estados de la República Mexicana. Que la Policía Federal lo implementara, ¿no? A las salidas de las casetas o en las entradas de las autopistas, en caminos que puedan acceder a las principales ciudades, bueno, tengan ahí este tipo de controles, ¿no? Y esto te podría llevar a otro tipo de elementos. Obviamente la legislación que se tiene que marcar en torno a este tipo de pruebas es muy importante, porque si en un momento dado, ¿qué pasa si tú das positivo, por ejemplo, a cocaína, anfetaminas o a marihuana? ¿Tendrían capacidad los elementos de seguridad de la institución que sea o la que está aplicando estas pruebas de revisar tu vehículo y entonces ver si en un momento dado te traes posesión de alguno de estos fármacos? Pues yo creo que ahí... ¿Quién sabe, no? Sería interesante. Si tú te das cuenta la forma en la que está configurado más o menos un retén, claro, para el tema del alcoholímetro, hay distintas instancias, hay un juez civil, claro, que es el que está evaluando, y yo creo que cada delito tendría que ser tipificado dependiendo de cuál es la norma que estés, claro, violando. Lo más importante, lo primario, y lo que desde mi punto de vista hay que empezar a tomar en cuenta y cartas en el asunto, es ver los temas viales y con base en eso pues tener una sanción que en nuestro país, por desgracia, todavía no se ha podido implementar. En otros países como en Europa, claro, en donde el índice de accidentes es mucho menor, bueno, simplemente se le retira el carnet, no tienes licencia para seguir conduciendo porque ya demostraste que no tienes las cualidades para ser un conductor, claro, responsable. Aunque sabemos que aquí en la República Mexicana y bajo también algunas muy interesantes excepciones, ¿sí?, la posibilidad de obtener una licencia no es tan sencillo. Pero en la mayoría de los casos es muy simple. Entonces esto no ha podido dar resultados. Más hay que acordarnos cuando salió el tema de la licencia metropolitana y que en un momento dado te iban a quitar puntos si te infraccionaban, etcétera. No ha servido absolutamente, claro, para nada. Pero bueno, ahí está esa iniciativa. La verdad que es muy interesante y vamos a ver hasta dónde llega esto. Mientras tanto, se está trabajando en minimizar el tema de los riesgos al volante. Ojalá. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.